We'll be right back.
te quedes sin agua. Ándale, saludos a él. Allá, ánimo. Pueden ver, mi gente, ahí está desarrollando esta buena fiesta.
sigue la alegría en esta bonita comunidad, donde pues permanece la unión familiar, como pueden ver, muchas familias aquí reunidas escuchando la música de viento, algo tradicional en nuestro México lindo y querido, y más en esta comunidad de muchos, muchos años aquí en Orireo, Guanajuato. Thank you.
Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre
Y la comunión del Espíritu Santo esté siempre con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, hoy al celebrar la solemnidad de Nuestra Señora de la Asunción, vamos en este momento a elevar nuestra mirada al Señor, al Padre bueno y misericordioso, que al recibir a la Virgen Inmaculada en el cielo, nos recibe también a toda la humanidad con ella, a todos sus hijos muy amados que somos nosotros. Por eso, donde está la madre, están los hijos, y donde están los hijos, ahí está siempre la madre atenta. Por eso les invito a que iniciemos este momento de Eucaristía pidiendo perdón por todos los pecados que hemos cometido. Con arrepentimiento, pero también con la firme confianza de que el Señor nos perdona porque nos ama, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hombres
pueden ver, mi gente, ya andamos aquí en este pasaje, en la entrada principal, aquí a Orireo, pues donde se puede ver a la gente que pues ya abarrotó este pasaje, donde están buscando pues por ahí la comida, los puestos. Como pueden ver, aquí hay pan tradicional de las ferias. Aquí, como pueden ver, pues el tradicional mole aquí en Orireo, una tradición de muchos años, un mole rico, como pueden ver. Miren, ahí está ya el mole, ahí están los comensales disfrutando de este rico mole. Y pues hay un montón de cosas, de antojitos mexicanos, de micheladas, de diferentes cosas, miren. En esta bonita tarde soleada aquí en Orireo, Guanajuato. Ojalá que dé una chance el agua. En la mañana estaba muy, muy nublado. De hecho, pues hubo un poco de llovizna por la mañana cuando iniciamos con el recorrido de las bandas. Pero pues yo pienso que esto se va a desarrollar bonito, un buen rato, porque pues esta fiesta aquí no termina el día de hoy. Cabe recalcar que por la noche pues van a estar algunas agrupaciones, dos bandas y un grupo norteño en lo que es la explanada principal aquí de este pueblito de Orireo, así como la fiesta sigue el día de mañana. Entonces, pues un pueblito muy pintoresco, fiestero de más. Ahorita pues se puede decir que es la fiesta grande, la fiesta mayor, en honor a la Virgen María, la Asunción de María. Y pues también hay otra festividad en el mes de enero, el 6 de enero para ser precisos, donde festejan a un Cristo cuyo nombre es el Señor de la Salud. Esa festividad pues es un poco más tranquila en cuestión al ambiente musical, pero también es una fiesta muy llena de fe, porque la imagen bendita del Señor de la Salud, de ese Cristo, dura algunos días recorriendo toda la comunidad. Entonces, pues las dos fiestas tienen su gran significado en esta bonita comunidad de Orireo, Guanajuato. Pues mi gente, ya nos encontramos aquí en lo que es el campo deportivo, aquí en la comunidad de Orireo. Y pues miren qué chulada está el día de hoy. Cabe recalcar que está haciendo un montón de calor, pero eso es lo bonito, creo que se va a disfrutar la tarde. Está cervecera, mi gente, ánimo, saluditos. Mira nomás, qué chulada. Podemos ver aquí unos buenos ejemplares el día de hoy, miren nomás. Mira, así está la gente ya de animada aquí en esta bonita comunidad de Orireo, en esta fiesta anual en honor a la Asunción de la Santísima Virgen María. Mira nomás, ánimo. Bien. Este es Orireo, mi gente. No, tienes que estar aquí en este superjuego de esto apenas va a comenzar. Pues ya se ve ambiente, ya se ve gente en este campo deportivo aquí, Orireo 2024. Bien. Nomás que chulada. Ya la gente pues ya anda por ahí paseándose en los caballos, en estos bonitos equinos, estos bonitos ejemplares, como pueden ver. Ya nomás. Lara, chulada. Thank you.
calorcito. Está bueno, Miguel.